Semana Santa. La ciudad comienza a quedar sola, liberándose por un momento del estrés, la contaminación visual, auditiva y el smog producido por el oxígeno de carbono de los vehículos de transporte. Las calles son un verdadero sosiego de paz y muchos aprovechan y se quedan para disfrutarla. La delincuencia se minimiza y los niños pueden disfrutar de su piscina privada. Sin duda alguna, todavía Dios nos ve. Y quizás debido a esto podemos sonreír, ya que la humildad todavía vive entre nosotros. Pero no todos se someten al rigor de la paz que se supone debe sentirse en la ciudad, y es en la naturaleza, los campos y las playas donde muchos de ellos se refugian para buscar otro tipo de emociones. Es aquí donde comienza el éxodo de los dominicanos de aquí para allá y de allá para acá, como diría el ángel Gabriel al profeta Daniel. Este éxodo obliga a las autoridades gubernamentales a crear organismos para asegurar la vida de los ciudadanos. Pero mientras muchos luchan por asegurar la vida, otros juegan con la de ellos. Independientemente de eso, la paz se siente en todas partes, incluyendo las zonas rurales que bordean el perímetro de la ciudad de San Francisco de Macorís. Dígame, ¿cómo le está yendo a usted esta Semana Santa? ¿Cómo la ven? Hablo, Fernando, hablo. Bien. Hasta ahora, mirando el lugarcito. No ha ido bien, porque estamos todos aquí tranquilos. No hemos salido a ningún lado para no pasar nada. Estamos bien, sí. Y la gente que está pasando por acá está pasando tranquilo, pacíficamente, para que no... ¿Tú me entiendes? ¿Cómo piensan ustedes pasarla? ¿Quieren pasarla así? Así, tranquilo. Un traguito aquí. Se mueve aquí. Pues envíenle un saludo a la gente en www.telenor.com. Un saludo allá. ¿A qué? ¿Qué le dicen a ustedes a la gente sobre la Semana Santa? ¿Qué le dicen? Ah, que anden al paso, que vean menos, que manejen bien y que regresen tranquilos a su casa. Tengo un traguito ahora. Aunque los boletines del COE arrojan algunos casos, hasta este momento que trabajamos este informe no se habían registrado situaciones lamentables, y este portal espera que así termine este asueto de Semana Santa y que todo llegue bien a su final. Pero mientras los gringos allá en su nación destacan para esta Semana Santa un tal huevo de Pascua, los dominicanos reafirmamos nuestra herencia africana con la espera de las tradicionales habichuelas con dulces, esperando en la paz del Señor que todo salga bien. Héctor Jason, www.telenor.com.